Buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Presentamos hoy a Mateo Zayas, jugador brasileño que viene cedido por una temporada y al cual le deseamos aquí en nuestro club grandes éxitos, le deseamos lo mejor, le damos una calurosa bienvenida y esperamos que nos apoye al máximo en nuestros objetivos. Ahora ya le paso la palabra a él para que le hagáis las oportunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Hola, bienvenido. Quería hacerte dos preguntas en una. La primera, ¿qué tal las sensaciones hoy que ya has entrenado con los que son tus nuevos compañeros? Y la segunda, si crees que haber llegado un poquito más tarde en la pretemporada, te puede perjudicar de cara al inicio de la campaña. Buenas tardes. La primera sensación que estoy con los compañeros, muy buena la sensación, la verdad. Son chicos jóvenes, por ahí, bastante humildes y me acogieron bien hasta ahora. Y la verdad que contento de tenerlos como compañeros. Y la situación de llegar tarde, hubo un problema de papeleo y eso. Hubo un poco de retraso, pero nada, que en capacidad de unos 4 o 5 días ya estoy listo para hacer lo que vengo a hacer. Precisamente por esos problemas de papeleo, Mateus, ¿cómo has vivido estas semanas? ¿Han sido un poco de incertidumbre? Pues yo estuve hablando con el nuestro preparador, el Alberto, me pasó un trabajo específico para que esté haciendo ahí donde estaba yo. Y sin mucho problema, la verdad, que estuve haciendo las cosas que me pasó el preparador, Alberto. Entonces, físicamente, a pesar de haberte perdido estas 2 semanas de entrenamiento del equipo, ¿te ves bien? ¿Crees que podrías debutar este miércoles en el amistoso del equipo contra la Cultural? ¿Cómo te ves? La verdad que bien, por el trabajo que venía haciendo en casa. Yo me encuentro bien físicamente, porque donde estaba en Orlando también estaba entrenando, y ahí se entrena bastante, y la verdad que bien. Si algún minutillo me da la oportunidad, yo creo que estoy bien para jugar. Has estado ya en varios equipos aquí en España. ¿Cómo afrontas este nuevo reto con el Real Oviedo? Pues con mucha ilusión el proyecto. Y la verdad que muy contento de estar en el Oviedo y de hacer parte en esta temporada del Oviedo y pretendiendo hacer lo mejor posible el equipo. La verdad que muy contento de estar aquí. Llegas, tú conoces la Liga Española, llegas a un equipo con muchas exigencias, un campo grande, una afición, que es crítica, pero que también apoya al equipo. ¿Crees que eso te puede permitir también dar un salto profesionalmente hablando? Sí, no solo a mí, a todos mis compañeros. Es maravilloso jugar con una afición como lo tenemos ahora. El Oviedo es una afición muy, muy bonita. Yo jugué aquí año pasado, hace 2 temporadas atrás. Y es un campo que te da mucha presión. Y eso es bueno para el futbolista. Es bueno tener presión, que jugar con esa presión es bueno. Te hace crecer, pienso yo. Entonces, la verdad que muy bien. Para los delanteros es muy importante marcar goles. ¿Te has puesto algún límite, algún objetivo personal de cara a esta temporada? Siempre cuando arranco una temporada, desde cuando llegué en España, cuando tenía 18 años, mi papá siempre me pedía el mínimo 15 goles. Él me decía, con la conversación que tenía, mira, yo te quiero el mínimo 15 goles. Claro, el delantero vive de goles, pero tenemos un objetivo mayor entre todos. En colectivo de mantenernos lo más alto posible y los goles, la individualidad aparece. Si estamos bien colectivo, pues la individualidad aparece, y yo, como no diferente de los delanteros, me gusta hacer los goles y voy a estar preparado, trabajar bastante para hacer lo máximo que puedo.
te quería preguntar, como vicepresidente del club, hemos visto ayer la presentación de la campaña de abonados y ha habido bastante críticas por parte de las peñas. ¿Que hay una primera opinión del club o una primera reacción del club a esta reacción que han tenido las peñas y la afición? Bueno, las críticas siempre son asumibles. Quiero decir que son absolutamente respetables. Todo el mundo tiene derecho a expresar libremente su opinión y así la aceptamos, lógicamente. Nosotros hemos intentado conciliar un poco los intereses económicos del club con los intereses de los aficionados, premiando quizá esa fidelidad a los que llevaron a cabo la temporada pasada el abono completo de hasta un 35% de descuento. También en el abono familiar hemos pasado de un mínimo de 4 a 3 personas, pero siempre buscando esa conciliación entre los intereses, digamos, de ambas partes. Asumimos las críticas y las respetamos totalmente, porque lógicamente son libres para hacerlas. Nosotros ahora estamos en plena vorágine de confeccionar buena plantilla y lógicamente pues necesitamos ingresos también, porque los ingresos de abonados van al límite salarial. Es lo que se buscaba, una conciliación entre los intereses del club, digamos, y los abonados, premiando quizá a los del abono completo.